Sí, Carmen, Campeche ha bajado bastante y ahora se han concentrado en municipios como Candelaria, Escárcega y especialmente en Carmen. Por eso nosotros estamos trabajando más en el municipio de Carmen para promover las órdenes de protección, difundir los derechos de las mujeres, porque creemos que sí es necesario que lo que ha resultado en el municipio de Campeche, que sí hay un resultado tangible. Y bueno, parte de lo que nosotros vamos a hacer ahora con esta presentación del informe es cómo ciertas acciones que se pueden emprender para prevenir los feminicidios sí tienen resultado y que por eso es una responsabilidad de las autoridades emprenderlas, tomarlas, promoverlas y además no poner restricciones a la emisión de las órdenes de protección para las mujeres, es decir, que no tengan que presentar denuncia, que es una circunstancia particular de lo cual seguramente se va a hablar más durante el informe, de que en algunos estados se limita y no se les otorga las órdenes de protección a las mujeres, condicionándolas a que tengan que presentar una denuncia, cuando esto es un hecho violatorio de los derechos de las mujeres. Es un principio internacional de que no se debe restringir ni limitar la emisión de órdenes de protección ni condicionar a que presenten una denuncia. En Carmen, no tengo así el dato exacto, pero me parece que son 3 o 4 de los 8. Los demás están distribuidos. Y nosotros al cerrar el 31 de diciembre hacemos como el diagrama, tenemos muy bien definidos en qué municipios, por ejemplo, cuáles son las circunstancias, cómo se van presentando casos de, en casi todos son cometidos por la pareja o expareja de la víctima, son condiciones que están muy relacionadas con la violencia de género, con casos en los que hay un antecedente de violencia, como es el caso de la persona, de la mujer que fue asesinada en Ciudad del Carmen por su esposo y después se suicida. Nosotros hacemos mucho énfasis en que es un caso en el cual no es un hecho aislado, sino es un hecho resultado de la violencia que ella seguramente vivía y que así lo prueban, que existían antecedentes de que ella había solicitado y hecho denuncias y pedido apoyo entre familiares por la violencia que vivía.